En primer lugar, quiero recalcar y decir a ustedes, en primer lugar, que no he cometido ningún delito, que no he cometido ninguna infracción constitucional que me han atribuido esas denuncias que han presentado y que me motivan a presentarme ante ustedes para la sustentación respectiva. Señores congresistas, trataré de que en estos breves minutos que me conceden, me dirijo al recinto del pueblo, tribuna donde conocí a muchos parlamentarios, a muchos juristas que desde su escaño parlamentario defendieron la democracia y el mandato popular, cuyo encargo tenía el fin la justicia. Hoy se me maltrata mediáticamente porque la factura que me pasan los poderosos, acompañados de medios, saben de las atrocidades y oscuras operaciones comerciales, no quedarían impunes conmigo. Me quieren aniquilar como magistrado, un magistrado de trayectoria, un magistrado que nunca tuvo ningún problema disciplinario y por el contrario, fui un magistrado y soy un magistrado que siempre aportó a las instituciones donde laboró, Poder Judicial y Ministerio Público. Desde este recinto, algunas voces senderistas a quienes declaré la guerra cuando fui fiscal provincial en la década de los 80 y hoy purgan condena como asesinos y lo volvería a hacer de ser el caso, de lo cual no me arrepiento. Me quieren silenciar y me quieren silenciar los orellanas, aquellas personas que delinquieron y a quienes como fiscal supremo de control interno investigué porque yo tuve mucha participación en la investigación de estos hechos, incluidos jueces y fiscales. Y de esto puede dar fe, y me voy a permitir mencionar al congresista García Belaúnde, que yo formé comisiones que viajaron a Ucayali, donde detectamos las irregularidades que se venían cometiendo. Quizás un sector de este grupo de delincuencial esté detrás también de estas falsas imputaciones que me hacen. El IDL y el Ejecutivo, y ustedes bien saben, con más de 2.000 portadas periodísticas y una sistemática desacreditación a mi persona. Tengo que decirlo porque es mi defensa y tengo que decirlo porque es la verdad. El señor presidente de la República, el señor Vizcarra, no quiere que se sepan temas de corrupción. El señor Vizcarra se molestó cuando yo reabrí el caso Chincheros. Este proceso, como se sabe, y la democracia lo permite, el 2011 se va a acreditar y se va a investigar como debe ser. Será denunciado por posibles actos de corrupción. Quizás eso, por eso no me perdonan. Lo del Club de la Construcción, no me pudieron comprar el silencio. Yo lamento que en el Ministerio Público hoy en día las cosas no estén claras al respecto y no se ponga la camiseta de luchar contra la corrupción y se ponen de rodillas ante intereses privados que hoy en día vienen perjudicando al país. ¿Cómo es posible que un fiscal que ha luchado y que sigue luchando contra la corrupción mafiosa de Orellana y luchó contra Sendero Luminoso, este Congreso Democrático me quiera eliminar, me quiera sancionar, y que aquel que defiende a Sendero Luminoso y los califica como guerrilleros, a los asesinos del pueblo, y transgrede y los denomina a guerrilleros, como reitero, y transgrede el respeto jerárquico que lo viene efectuando en el Ministerio Público, ordena que me cesen? Es el mismo que firmó el preconvenio entreguista con Odebrecht. Es el que se dedicó a perseguir políticos y partidos que no son desagrados, siguiendo pues una línea de trabajo que realmente viene de alguna manera enlodando lo que significa el trabajo del Ministerio Público. Sabemos de la incomodidad del gobierno. No tienen por qué molestarse, porque fue mi trabajo el de ser fiscal de la Nación y efectuar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de hechos graves de corrupción. Yo soy independiente. Soy una persona apolítica, soy una persona que defiende la autonomía del Ministerio Público y eso nadie lo va a cambiar. Así se molesten algunos colegas, felizmente pocos, y así se molesten algunas personas que me han denunciado con ese motivo.
Asimismo, en el camino que he cruzado durante 7 meses en el cargo y ahora 6 meses fuera de él como fiscal supremo, he aprendido a definir, he logrado entender lo que vino sucediendo. Y tengo que decirlo también porque es la gran oportunidad. Los designios de IDL y del Ejecutivo han marcado pautas en mi vida profesional. No defiendo ni defenderé a la corrupción ni a los corruptos, pero tiene lógica que, por ejemplo, al expresidente democrático, al doctor Alan García, lo hayan querido tener sin acusación fiscal y sin ningún indicio. Y hoy día lo digo porque no tengo el cargo, ya no tengo compromiso, yo no resuelvo, no investigo. Ya está en manos de otras personas, pero hoy día sí lo voy a decir, sabiendo además que tenía que asistir este señor, que en paz descanse, tenía que asistir un 17 de abril a las 10 de la mañana en la Fiscalía. Se efectuó un allanamiento un día de Semana Santa. A mí sí se me cuestiona por haber cesado a los fiscales que estaban actuando de mala manera un 31 de diciembre. Sin embargo, ¿qué podemos decir cuando se hace un allanamiento en la Semana Santa para los católicos? ¿Tiene sentido que la señora Keiko Fujimori tenga que afrontar 36 meses de prisión preventiva, señor presidente, sin acusación fiscal y, lo que es más grave, sin que se haya probado siquiera y haya recibido dinero directamente de alguien? Contra ello iba, pues, mi trabajo era de saber, no defender a nadie, porque todo tiene un procedimiento regular, era defender el principio de la defensa y también la presunción de inocencia. No podemos encerrar a una persona 36 meses para ver si recién le encontramos responsabilidad o no. Esto es muy grave, señor, esto es muy grave, y eso nunca lo he visto en mis 40, ya casi 41 años de servicio. Siempre hemos debido tener cautela, hemos debido ser ponderados, siempre hemos tenido que tener equidad en el trabajo para poder calificar una denuncia. También, señor, es parte de mi función solicitar el informe que solicitaba a los equipos, a los fiscales del equipo especial. Y no solamente a ellos, sino a cualquier fiscal de cualquier nivel, a nivel nacional. Nunca, nunca un fiscal de inferior jerarquía se ha quejado porque el fiscal de la nación le ha solicitado una información por determinados casos. En el día a día, desde el despacho, se observan casos sumamente delicados que ocurren a nivel nacional y nos vemos obligados nosotros a solicitar informe. Y de ser grave, de mayor gravedad del caso, viajamos a provincias para solucionar y ver qué está pasando. Y si es posible, apoyarlos con equipo de trabajo, con fiscales, con material logístico, porque para eso estamos. Los fiscales de la Nación no estamos para tener únicamente el grado y recibir las pleitesías del caso, ni andar con la medalla de arriba y abajo, no. El fiscal de la Nación tiene que hacer gestión. Y eso es lo que yo siempre he hecho, y eso es lo que quise hacer hasta el último día en que tuve a cargo la función. ¿Cómo es posible, señor presidente, señores congresistas? Y eso es, no dejo de mentir cuando yo les puedo decir que basta ver la televisión en la forma como hubo un tratamiento tan diferenciado de la señora Keiko con la señora Villarán. Un poco más, y a la señora Villarán le piden, por favor, si puede acompañarnos a la carceleta. A la señora Keiko le pusieron el chaleco con el membrete de detenida, y eso es una bajeza, eso es una, de alguna manera, es de alguna manera dañar la imagen de una persona que todavía está sujeta a una investigación. Pero ahí está la señora, y que no tengo nada contra la señora Villarán, pero a la señora Villarán le pone 18 meses de prisión, habiéndose acreditado que ha recibido 10 millones de dólares, porque ella misma lo ha dicho. ¿Por qué ese trato diferenciado? Eso es lo que molesta, eso es lo que incomoda, la falta de ponderación, la falta de seriedad y la falta de equidad en el tratamiento de los casos que ellos llevaban. Fue uno de los motivos por el cual yo tomé la decisión de dejar sin efecto su nominación. También se me cuestiona por solicitar informes del caso de los cuestionamientos al preacuerdo de Odrich. Y quiero hablar que es un preacuerdo, nunca fue acuerdo. Es un preacuerdo que hasta ahora no se define en el órgano jurisdiccional. Una reparación civil que inicialmente se habló de 5.500 millones de dólares,
diversas cifras que luego fueron bajando y posteriormente se arribó a la suma de 610 millones de soles, pagaderos en 15 años. Había que dar una respuesta. El Congreso de la República, muchos congresistas me han solicitado informe al respecto, tengo los cargos, ya los hemos acompañado con el auxilio, con el apoyo de la defensa legal. Hemos acompañado los cargos de los congresistas que me solicitaron la información porque había motivo de preocupación. Y no con el afán de cambiar las cifras o el afán de intervenir como fiscal de la nación, porque esa es atribución que debe de quedar en claro, yo lo tengo en claro. La autonomía y la independencia del fiscal provincial está clara. El problema era saber qué estaba sucediendo y por qué yo, cuando en un 17 de diciembre del 2018 le solicito información al respecto, un 17 de diciembre me dijo que no me lo podía dar porque era reservado. Imagínense, el fiscal de la nación no recibe esa información. Ahora, era una información en términos generales, no era una información minuciosa, detallista, porque al final yo le podía decir, ¿sabes qué? No me gusta esta cifra, pero el que iba a definir la cifra era él. Eso es lo que sucedió. Lo que pasa es que la facilidad después que le dieron pues a este preacuerdo, que por suerte todavía no se define, no se resuelve por el órgano jurisdiccional, tiene que ser revisado. Respeto lo que va a decir el Poder Judicial, porque hay que respetar las instituciones, porque la formación que tengo y la formación que tenemos los fiscales es de respeto a la autonomía de las instituciones, cosa que no se ha venido efectuando precisamente por la persona que debe dar el ejemplo, el señor Vizcarra, el presidente de la República. Habría que darle respuesta a la colectividad jurídica, había que darles apoyo técnico para cautelar los intereses del Estado, formación de equipos de trabajo, de técnicos, formación de especialistas, de economistas, de contadores, de organismos afines, a fin de que lo puedan orientar el fiscal. Pero el fiscal no escuchó nada, no quiso nada. Por el contrario, me habló que me denunció por obstrucción a la justicia. Al final, quiero dejar bien en claro que el fiscal de la nación en el cargo no es un cuadro, no es un retrato, no es alguien que está pintado en la pared, es una persona que debe de dar pautos y debe de dirigir realmente a una institución. El acuerdo no se dio aprobado, como reitero, y al final nunca me dieron la información, pero sí me denunciaron. Nunca me dieron la dirección, pero siempre me denunciaron. Pero sí, yo para conocer lo que realmente venía sucediendo, el día 17 de diciembre le solicito la información al grupo especial, al coordinador, pero sin embargo ya el día 8, ocho días antes ya estaba colgado en la página de IDL. ¿Cómo podemos permitir esto, señor? Este fue uno de los motivos por el cual también cesé o dejé sin efecto la nominación, por la falta de seriedad y por atentar ellos mismos contra la reserva que debe tener un procedimiento regular. Señor, voy a ser muy breve en cuanto a los cargos, muy breve a los cargos, porque ya mis colegas abogados van a definirlo. Se dice que Pedro Chavarri habría mantenido una relación estrecha con Inostroza, líder de la organización criminal Los Cuellos Blancos. Debo de indicarles, señores presidentes, señores congresistas, que a César Inostroza lo conozco de muchos años. Y no es porque sea una persona muy íntima a quien les habla, sino es una persona de la carrera judicial, igual que yo. Yo antes de ser fiscal he sido juez y nos hemos reunido en actividades académicas, no solamente con él, por supuesto, sino con todos los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público, puesto que siempre yo he tratado de vivir en comunidad y de la mejor manera, siempre cautelando los intereses de nuestras instituciones. Se dice pues que en el informe del ingeniero Cheput ha manifestado pues que se ratifica la relación o la vinculación de Pedro Chavarri con César Inostroza y mi vinculación con los Cuellos Blancos porque soy amigo de Inostroza, porque se ha acreditado la relación de amistad que tengo, la cercanía que tengo con César Inostroza. ¿Esto puede ser un ilícito? ¿Eso podría ser criticable a una persona? ¿Eso se podría decir, se le podría decir a algún, no quiero mencionar nombre, pero a algún congresista que era muy amigo del presidente Toledo? También hay que comprenderlo en el caso de Coteva, porque eran muy amigos.
Ese criterio no se puede mantener, señor presidente, señor congresista, porque no solamente es una falta de respeto, sino que también es una situación que debe preocupar, porque manera de calificar, como les explico, pues, imagínense, pues, la organización de los Cuellos Blancos, cuánto habría crecido si es que hubieran también comprendido a todos los amigos del señor Hinostroza. Dice que la mencionada organización, ese es otro punto, señor, la mencionada organización criminal había apoyado a mi persona para que en el proceso de ratificación como fiscal supremo del Consejo Nacional de la Magistratura. Me vinculan con el Consejo Nacional de la Magistratura, lógicamente, pues, porque éramos organismos afines, operadores de justicia, y que siempre nos reuníamos a trabajar aspectos de proyectos, de comisiones, aspectos institucionales, y sobre todo porque yo, como presidente de la Academia de la Magistratura, era parte integrante del Acuerdo Nacional, y que periódicamente nos reuníamos para tratar temas que involucraban a nuestras instituciones. Esa es la relación que tengo con ellos. Una relación muy afectuosa, muy respetuosa, que el cargo meritaba, y es por ello que yo me reunía con ellos. Sin embargo, debo agregar, señor, también la defensa ha presentado un escrito en que está acompañando una resolución en cuanto a la tan mencionada adulteración de notas. Es un tema que también ha merecido muchas portadas y muchos diarios, han sido reiterativas, a pesar de que ya en un primer momento la subcomisión archivó este tema, pero lo han vuelto a reactivar, en la que se dice que yo alteré mis notas para pasar a la ratificación ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Señores, debo decirles que no es verdad. El proceso de ratificación lo efectuó el Consejo Nacional de la Magistratura y yo de ninguna manera podría alterar esa nota. Tenía que yo ingresar al sistema de ellos, como dicen, ingresar al sistema, cambiar el sistema, agregar otras notas a fin de favorecerme. Y ha salido una resolución de la Fiscalía que ha tenido a cargo la investigación, la Segunda Fiscalía Provincial Penal de San Isidro, la que ha investigado a los técnicos que tenían a cargo el área de informática del CNM, arribó a la conclusión de que no encuentra responsabilidad alguna de parte de estos funcionarios. Por el contrario, indica que todo se debió a una falla técnica que se fue solucionada, y también pueden ver ustedes en la transcripción del acta de votación de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, quienes en el debate han indicado si efectivamente se rectificó, ahora sí procedemos a la ratificación del doctor Chávarri. No solamente yo, sino muchos de los otros personas que estaban también inmersas en la convocatoria del CNM. ¿Qué responsabilidad puedo tener yo que la máquina haya fallado? Y modestia aparte, como lo dije en la subcomisión, yo no necesitaba ayuda de nadie. Yo he sido un funcionario de primer orden, calificado debidamente. Yo he sido una persona que ha corrido mucho en esto, en lo que significa la carrera. Yo como fiscal he trabajado en todos los niveles como juez instructor y luego como fiscal en todos los niveles, y he obtenido todos los cargos: fiscal provincial, fiscal superior, presidente de la Junta de Fiscales Superiores, he sido fiscal supremo, he sido miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, he sido presidente de la Academia de la Magistratura, y con estos antecedentes, ¿yo necesitaba que alguien me suba un punto o me ayude en la ratificación? Eso quiero que queden claros, señores. La organización criminal habría apoyado, indica otro cargo que me hace el informe del señor Cheput. Habría apoyado la elección de Pedro Chávarri en la elección de como fiscal de la Nación. Señor, ese día de la subcomisión, con mis abogados que me han acompañado, nos hemos excedido en el tiempo y con las preguntas. Hemos aclarado todos los aspectos. Hemos dicho que yo ya desde el día 15 de mayo del 2015 ya estaba designado como fiscal de la Nación, ya se había acordado por junta que quien continuaba en la función era el fiscal supremo más antiguo, y era yo. Y el día 7 de junio del año pasado me nombraron, se ratificó con el apoyo también de los dos señores fiscales supremos que posteriormente se
se integraron a la Junta de Fiscales Supremos, los nuevos, mejor dicho, quienes también justificaron la mi presencia como fiscal de la Nación. Entonces, toda esa historieta que han creado, que los cuellos blancos, que intervino el sultano, que no, aquí no intervino nadie, solamente la Junta. Entonces, esa imputación que la organización criminal habría, pues, dicho que yo sea el fiscal de la Nación, es falso completamente. De lo contrario, pues, tendríamos que comprender a la Junta de Fiscales Supremos que me eligió también como cuellos blancos, pues. ¿Por qué únicamente yo y el doctor Gálvez Villegas? También, señor, muy breve también, se dice que yo habría omitido dolosamente denunciar a César Hinostroza como miembro de una organización criminal. Muy brevemente también, y ya los estamos ilustrando con las copias que estamos acompañando, decirles que yo efectivamente denuncié a los 3-4 días de que ya asumí el cargo a César Hinostroza con los 3 miembros del ex CNM por delitos de cohecho, cohecho activo, cohecho pasivo, recuerdo, y negociación incompatible, y bueno, formalizar la denuncia ante el Congreso de la República. Después de 3 días, amplía el procurador la denuncia por organización criminal. Y para esto, yo ya había remitido, me había excusado de estos casos, porque apareció el famoso audio en la que tengo una conversación con César Hinostroza, en la que él me pide una constancia de que no tenía procesos de enriquecimiento ilícito. ¿Y por qué me lo pide a mí? Porque los trámites de enriquecimiento ilícito se efectúan en el despacho de la Fiscalía de Nación. Y yo estaba a cargo del despacho de la Fiscalía de Nación. Le indiqué que tenía que presentar una solicitud mientras indagaba si efectivamente tenía su documentación, pero nunca se le entregó nada, porque nunca presentó su solicitud con la cual tendría que regularizar el trámite. Ese es el famoso audio con el cual pretendieron impedir que yo juramentase como fiscal de la Nación. ¿Y por qué no ha tenido esto eco? Precisamente ha pasado tanto tiempo. ¿Y por qué no ha tenido eco? Porque no tiene consistencia, señor presidente, señores miembros de la comisión. No tienen consistencia. No tienen consistencia. Todos los cargos estos no tienen consistencia. A mí nunca me han llamado ni por los cuellos blancos, nada. ¿Por qué? Porque no hay. Yo he escuchado hablar de esta organización criminal, no sé si existirá o no, pero nunca me han citado. Y no conozco a la mayoría de ellos, solamente conozco al señor Hinostroza y a los 3 miembros del ex Consejo Nacional de la Magistratura, por los cuales yo siempre he guardado respeto, y si tienen algún problema pendiente, bueno, ellos asumirán su responsabilidad, si lo tuvieran. Hay una prueba irracional, señor, y eso tengo que dejarlo muy en claro. A mí me preocupa la forma, el tratamiento, felizmente no todos, que algunos congresistas pues digan que tienen una prueba, ¿no? Yo soy fiscal de formación, el fiscal, y ustedes han tenido esa atribución. Ustedes tienen en la primera etapa tienen la función de ser fiscales. Ustedes nos están fiscalizando. Usted tiene que aportar las pruebas para que nosotros podamos ser de alguna manera sancionados si incurrimos en responsabilidad. Una de las aseveraciones del ponente, el ingeniero Chebut, perdón, es decir, es cuando indica que tengo 120 pruebas en contra, que me perjudica, que me mancha. Sin embargo, señor, las 120 pruebas famosas son 120 publicaciones de Diario El Comercio, La República, Perú 21, IDL. ¿Esos son pruebas? Por favor. Y las organizaciones, las ONG, pues que no se quedan atrás, ¿no? Que siempre están detrás de uno cuando uno no piensa como ellos. Finalmente, señor, debo indicarles que en los 41 años de servicios en el sistema de justicia he sido secretario de salas de tribunales, secretario general de la Corte Suprema, juez de paz de letrado de Lima, juez de penal de instructor de Huaral, fiscal provincial, como lo dije, fiscal superior, presidente de la Junta de Fiscales Superiores, fiscal supremo,
miembro del Jurado Nacional de Elecciones, presidente de la Academia, fiscal de la Nación. Siempre ha actuado dentro del marco de la Constitución y de la ley, destacando además que durante este lapso de tiempo jamás, señor, fui objeto de ninguna sanción. Todo comienza el 20 de julio del año pasado en que juré como fiscal de la Nación y que comenzaron a llover las denuncias. Sí, desde esa fecha en la que el presidente de la República no asistió a mi juramentación, porque seguramente no soy desobrado. O de repente le recuerdo a alguien, pues, ¿no?, de su actividad de constructor con el cual no ha tenido una buena relación. Para acceder al tan honroso cargo, importante y honroso cargo, mi elección respondió al cumplimiento de los acuerdos que ya les he referido y también lo he explicado con las actas. Les he acompañado las actas hoy día y también les he acompañado con el escrito, el recurso que ha presentado el doctor Julio Rodríguez, aclarando y graficando lo que significan la forma como me nominaron. Aquí no hubo personas extrañas, aquí no hubieron cuello blanco, ni cuello negro, ni de ningún color. Aquí hubo la autónoma Junta de Fiscales Supremos la que me designa, por aclamación, nadie me cuestionó, por aclamación, a propuesta de la señora Zoraida Ávalos, actual fiscal de la Nación, y con las más efusivas felicitaciones del señor Pablo Sánchez Velarde. Siempre he defendido la autonomía y la institucionalidad del Ministerio Público he luchado contra la corrupción. Es por eso que a mí me afecta mucho cuando alguien interfiere en el trabajo de un fiscal. Si a mí me molesta, yo menos voy a interferir en la labor de mis fiscales, en ese momento de los fiscales que dependían de mí. Por el contrario, lo único que buscaba era robustecer su trabajo, robustecer la autonomía, y no que personajes de otro poder vinieran a presionarlos para que, de alguna manera, cumplan objetivos ajenos a la función del Ministerio Público. Sin embargo, no tuve respaldo, más por el contrario, fui víctima de incesantes ataques, publicaciones en los diarios, eslogan en los aparatos publicitarios de la ciudad que corrían la publicidad luminosa donde decía Chávarri cuello blanco con el logo de América Televisión, Chávarri se fue al estadio con Camayo, Chávarri esto, Chávarri el otro. Bueno, esa campaña la han desatado en contra de mi persona, pero yo si me mantuve era porque la verdad que me dolía que mi institución quedase en manos de personas sin escrúpulos, personas que no hicieran respetar a nuestra institución. Más aún, pues, y que ellos cuentan, pues, con el apoyo, y reitero, el apoyo de la ONG, la de IDL, y lo voy a decir, que causa tanto daño a la Administración de Justicia, señor presidente. Mucho daño. Durante muchos años ellos quieren siempre prevalecer y que sus ideas siempre sean preliminares y que siempre conocer. Ellos quieren anticiparse a cualquier gestión. El cuestionamiento a mi persona por la supuesta intromisión, por haber solicitado informe a la situación del estadio y el estadio procesal de algunas investigaciones, sin querer reconocer que el fiscal de la Nación, yo puedo pedir como fiscal de la Nación información. Yo soy el responsable de la institución. Si pasa algo en el Ministerio Público, ¿a quién llama el Congreso? ¿Quién tiene que informar? ¿Acaso nosotros somos adornos? ¿Acaso estamos, disculpen el término, pero estamos pegados en la pared como para decir, aquí pues no, yo no puedo hacer nada porque el fiscal no me quiere dar información? En cualquier institución la jerarquía prevalece. No es posible, señor, que esto esté ocurriendo en el Ministerio Público. El señor fiscal provincial Pérez, y lo voy a decir, el señor ahora pretende no solamente faltarme el respeto, sino también pretende decir que el fiscal supremo que va a ver el caso o la casación de la señora Fujimori hay que cambiarlo. Y también algún juez del Poder Judicial interfiriendo también con otra institución, que no le gusta ese juez, que hay que cambiarlo porque también según él es cuello blanco. Eso es una falta de respeto, señor. Yo creo que ya con el tiempo quizás esto podamos cambiar y expectorar a esa gente que no respeta jerarquías. Él no puede, podría discrepar conmigo. Lo admito, somos seres humanos, pero con altura.
con formas. Para eso nos forman. Para eso el Estado gasta dinero en capacitarnos, en dar los viajes, como él viaja mucho, para poder capacitarnos y hacer respetar. Este señor ha viajado al extranjero a difamar, a hablar mal de su fiscal. Yo cuando he viajado al extranjero, ¿qué voy a hablar mal pues de alguien? ¿No? Lo único que yo tendría que hacer es regresar a mi país y tratar de enmendar y decirle, fíjate, te has equivocado, vamos a ayudarte. No hay salir del país a hablar mal de su jefe. O su superior en el cargo. Los actos de rebeldía e insubordinación y faltamiento reiterado respecto a la autoridad y jerarquía de la máxima autoridad del Ministerio Público, proveniente de los fiscales de quien, a quien mismo yo designé esos fiscales, yo los designé, confié en ellos, pero en fin, errar es humano. También Jesús se equivocó, ¿no? Por un excesivo protagonismo y la invasión de competencias ajenas que atacan la base de la institucionalidad, me hizo asumir la decisión de dar por concluida la designación, nombrando a otros fiscales muy competentes. Pero sin embargo, la desmedida reacción del presidente de la República, ustedes recordarán, que vino desde Brasil con un proyecto de reorganización del Ministerio Público debajo del brazo, ¿no? A decir pues que había que reorganizar. Entonces yo me sentí un poco, la verdad me sentí incómodo porque muchos de los fiscales iban a decir que por mi actuación que se iban a proceder a reorganizar, y sabrá Dios cómo lo pensaban reorganizar. Y ante esa inminente intervención del Ministerio Público, pues me vi obligado a renunciar al cargo, ¿no? Con mucha pena, ¿no? Porque ¿quién después de casi 40 años no quiere ser llegar al máximo cargo? Es una bendición llegar a ese cargo, pero también es una situación muy, muy triste cuando no se encuentra el apoyo necesario para poder desarrollar el trabajo. Tuve muchas ganas de hacer las cosas, tuve un proyecto muy, muy, muy bueno con un grupo de fiscales preocupados siempre por el Ministerio Público, pero no se pudo hacer. Pero al final nadie es imprescindible, ¿no? Quizás vengan personas mejores que yo, que las hay, ¿no? Y que ojalá que hagan respetar la autonomía y la independencia del Ministerio Público. Al final de cuentas, cuando le di por concluida a los fiscales quienes iban a regresar a sus puestos, ¿eh? No como dicen las ONGs, los destituí. No, ellos iban a regresar a su puesto, iban a ganar igual, iban a venir otras personas. Esas personas luego, ante la intervención del presidente de la República, dijeron, doctor, la situación está muy difícil, la coyuntura nos permite, bueno, me explicaron durante una hora y me pidieron dar un paso al costado. Señor presidente, cuando yo quise poner otros fiscales, porque hay fiscales muy buenos, hay fiscales de mucha capacidad, de mucho respeto, nadie quiso porque todos tenían en su mente la imagen del presidente de la República con su texto de reorganización, su proyecto de reorganización del Ministerio Público. También, señor, haciéndoles, tuve que aceptar la declinación y tuve que aceptar que permanezcan ellos dejar sin efecto la resolución y que ellos permanezcan en el cargo. También debo decirles, finalmente, señor, momentos que viví, que no me quejo, pero es parte de esto. Tuve que declinar también por la constante amenaza de la turba violenta organizada contra mi hogar y mi familia. Seguimiento a mi esposa, a mis hijos, a mis familiares, llamadas telefónicas amenazantes. Ya era una situación que la verdad era sumamente preocupante y yo me sentía realmente muy, 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 muy mal. Tuve que dejar sin efecto, como repito, la designación. Finalmente, la ilegal invasión al allanamiento, que fue materia de lo que ustedes han debatido en los primeros minutos, no es el tema hoy día. Pero también fueron actos de provocación, porque un fiscal provincial no puede allanar una oficina de un superior, de un fiscal supremo, y menos de un fiscal de la nación. Y eso en su momento lo vamos a hacer valer. Termino, señor presidente, reiterando no haber cometido ningún delito, ninguna infracción constitucional. A los señores miembros de la Comisión Permanente, mi carrera profesional, reitero, ha sido limpia y seguirá siendo limpia, porque de esa manera me han formado mis padres, de esa forma me han formado yo, de esa manera me he cultivado yo y con la gente que siempre me ha rodeado. No de malas personas, no de cuellos blancos, sino con gente buena, gente de buena disposición y gente honesta.
Por ello, Señor, que a fin de que dejo en manos de todos ustedes, y quiero que tengan en claro, señor presidente, señores miembros del Congreso, que yo no vengo a pedir un favor. Yo les vengo a pedir justicia. Gracias, señor.